nombre es Efraín Zambrano Fiesco, nací en este pueblito, Florencia, Caquetá, en el año 55. En la actualidad tengo 60 años cumplidos. Perdí la pierna a raíz de la diabetes, vivía en Maracay, Estado Aragua, Venezuela, hace 13 años. Mi hermana, la de Medellín, me dijo que tenía que aprender a hacer algo sentado a raíz de la discapacidad. Entonces yo me dedico a pintar, pinto en tela, cuadros, madera y cerámica. Y también me dedico en la entrada de este edificio, también vendo dulcerías y refresquería. En el SENA hay variedad de capacitaciones, entonces en las reuniones nos hablan sobre ese tema de que cualquier discapacitado, según la discapacidad, puede aprender lo que más le llame la atención y lo que le guste. El señor Efraín llegó al punto de vida digital gracias a trabajando con una asociación de discapacitados del municipio de Florencia. Él ha trabajado desde lo más básico, empezando conociendo qué son los computadores, conociendo qué es el internet, conociendo este acceso a la información y ayudándole así en sus habilidades que tiene él. No tenía conocimiento en el computador o en sistema porque no me llamaba la atención por el momento. Cuando comenzamos a hacer la capacitación con el profesor Yurdo, pues me fue gustando y la forma de él enseñar fue muy buena también. Creo que más adelante me toca prepararme mejor para entrar al internet y con el Facebook y todo, comenzar a promocionar mis obras. El señor Efraín, en el punto digital, vamos a brindarle la oportunidad, más que oportunidad, enseñarle a usar las herramientas del Facebook, Instagram, los medios, las redes sociales para promocionar, para divulgar y enseñar a la comunidad de Florencia, y no solo a la comunidad de Florencia, sino también al nivel nacional, la cultura que se lleva en nuestro municipio, la cultura del departamento y en base mostrando sus obras.